Hoy vamos a preparar una rica agua de horchata. Vamos a poner el agua. Nada más le voy a agregar unas rajitas de canela y el arroz. Se va a licuar. Le vamos a agregar azúcar. Y unas cascaritas de limón verde para que le dé sabor. Le vamos a agregar su hielo para que esté bien fresco. Chata con cascaritas de hoja de con cascaritas de limón. Voy a preparar un caldo de piedras en molcajete. Para eso voy a ocupar un rodito de cilantro, dos tomates, un rodito de cebollas, cebollines y un chile amarillo.
También le vamos a agregar dos chiles para color del caldo. Así que ya los puse a remojar y ya están remojaditos. Y un diente de ajo. Los vamos a licuar y ahorita los ponemos. Le vamos a agregar 2 libras de camarón grande. Vamos a agregar el tomate, el cebollín, cilantro, chile marrón, y el ajo y los 2 chiles que les mostré. Ya están listas, ya voy a ponérselas al molcajete. Miren, ya están bien calientes. Le vamos a agregar la sal de una vez. Y el agua que esté caliente. Suelta un olor riquísimo. Preparen esto que está muy bueno. Huele muy muy rico, delicioso. Lo vamos a tapar para que acabe de cocer. Ay, Dios mío, espérame.
Esta es nuestra agua fresca que quedó muy rica. Ahora vamos a servir nuestra comida. Así quedó nuestro caldo de piedras. Muy, muy rico. Agregar su limoncito. Nuestras tortillas hechas a mano y nuestra salsita de chile frito. Miren. Está muy, muy rico. Está muy rico esto.